Primero, lamentamos profundamente el asesinato de los líderes sociales. Exigimos de este gobierno las acciones contundentes que lleven a la protección de la vida de cada uno de ellos. Nadie en este país puede estar por encima de la ley y mucho menos por encima de la vida de nadie.